Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de expareja. Primera quincena de septiembre, empezó tu quincena. Géminis, vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso vamos a utilizar tarot de Marsella, completamos con Rider-Waite, sacamos consejo Hoyosen, Lenormand, tu gema para esta quincena y un arcángel Géminis, ¿sí? Ok, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior si no lo hiciste, te lo pincho ahí arriba. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué al respecto? Perfecto. Si tu sol, luna, ascendente, Venus, son Géminis, este video es para vos. Conecta Géminis con el mensaje del tarot que sea de ayuda a tu vida, con lo que va, con la situación que estás pasando. Y además vuelve al universo porque es para otro geminiano o geminiana. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien. Vamos a sacar ahora Lenormand. Castillo, la torre. Hoyosen. Viajando. Buenísimo. Tu gema Géminis. Gema de fuego, ojo de buey. Esta es la posición de yoga, meditación, elongación, chakra, trabajar, número 29. Me sale el signo Sagi. Así que bueno, si tu ex es de Sagi, esta lectura conecta a full. Igualmente hay más signos que salen. Sacamos tu arcángel. Bueno, salió una potestad, Kemuel, número 17. Ok, Géminis, primera quincena de septiembre, vamos a ver la energía de tu ex, qué siente, qué piensa, qué hará al respecto. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, a que actives la campanita, así YouTube te avisa cuando subo un video o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con tu like, puedes compartir esto a un geminiano o geminiana que conozcas. Y si querés una lectura privada, puedes ingresar en mi página web que es www.supernova-tarot.com, donde tenés métodos y precios de lectura, ¿sí? Ok, vamos a empezar. Signos involucrados, Sagi. Signo fuego veo a full, ¿sí? Así que si sos de Aries, Sagi, Leo, seguro que si tu ex es de estos signos vas a conectar. También estoy viendo Piscis, Escorpio, Sagitario, bueno, ya lo dije. Aries también. Bueno, esos serían los signos.
Si no es de estos signos, seguro tiene algún ascendente o algún planeta en estos signos que va a tener fuertemente comparación, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Qué siente? Bueno, Géminis, déjame decirte que al salirme el arcano mayor de la fuerza, esta persona claramente ya siente la valentía o el coraje para algo más, ¿sí? Si en algún momento estuvieron distanciados, si en algún momento hubo una separación realmente marcada, que es lo que podría ver en la lectura, está muy guiada para una pareja que ya tiene bastante tiempo de separación. Yo creo que esta persona claramente ya pasó por el momento de sanidad. Y eso como al no ser algo presente, vigente en su corazón, un corazón sano, tendría la suficiente fortaleza para poder ir a más o animarse a más, quizás. Sé que es un corazón que siguió igualmente teniendo sentimientos, emociones, emotividad, ¿sí? Y se ven muchas experiencias también, muchas. Claramente es un corazón que, bueno, ya sanó, así que eso es súper positivo. Significa que ahora pueden volver a conectar, quizás desde otra manera, otro punto de vista, otra situación. En cuanto a los pensamientos, Géminis, me sale el péndulo, el colgado. Acá se vio las cosas desde otra perspectiva. Esta persona entendió desde otra manera, desde otro punto de vista. Creo que es algo mutuo. Se ve una persona que pudo lograr terminar con la situación o el dolor. Creo que toda lo que es el área de la mente, esta persona la maneja muy bien. El raciocinio ante todo. Pero creo que hay algo que realmente quiere es conectar de una manera diferente, ¿sí? Todas las cartas me indican que esta persona no tendría problemas de encontrarse, de verte, pero si lo pueden ver desde otra perspectiva, así sería, desde otro modo, haciendo cosas nuevas, implementando otra creatividad. Acciones o futuro, me sale encima la carta Yosé en el viaje, viajando. Así que o vas a viajar, Géminis, o vas a quizás a no sé, a conectar con alguien lejos o bueno, solo un viaje, es un viaje esta carta, ¿sí? Me sale la estrella, la torre, la templanza. Mucha comunicación, Géminis. Yo acá veo una conexión. Yo acá veo dos personas que ya se ven, que ya tienen, ya están empezando a incursionar en lo que es volver a conocerse por los nuevos seres que tienen enfrente, ¿sí? Se ve conexión, se ve algo mutuo, algo que fluye de manera tranquila bajo las leyes del universo. Así que claramente, Géminis, si ya estás viendo a tu ex, se ve acá mucha emoción, mucha agua. Entonces, al haber tanta agua y emociones, hay fluidez y comunicación totalmente clara, transparente. Están dadas las óptimas. Digamos, las cartas son óptimas y se está dando todo el terreno como para que acá haya una reconciliación, pero bueno, es como un empezar otra vez. Diferentes cuentas, diferentes resultados. La carta de la estrella es la fe que tienen ambos en esto. Re lindas cartas te salieron, Géminis, espectaculares. Sí, bueno, ya te expliqué lo que significa. Esto puede ser un viaje viajando o puede ser que te encontrás con alguien lejos o que era una conexión de nada a que, bueno, empiezan a retomarla. La torre habla de la construcción de la relación.
Así que la verdad, Géminis, son cartas re lindas donde vemos acá una persona que ya sanó, que quiere tener una conexión con vos. No sé si seguís con el contacto cero, pero para un porcentaje muy grande de espectadores van a tener noticias, yo creo que en esta quincena, y van a tener comunicación fluida, donde es muy probable se van a encontrar y va a haber una así emotividad súper fuerte. Déjame en los comentarios si estás pasando por esto, si pasaste o si, bueno, cuando pases. Me encanta leer las historias que me dejan, así que bueno, déjame tu comentario mientras que sea con buena onda, se queda en el chat. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en un próximo video de expareja, ya para la segunda quincena de septiembre. Estate atento a los interactivos, Géminis. También, si me seguís en Facebook, te pido, bueno, si te gustan los videos de Facebook, también te pido que me sigas, ¿sí? Supernova Tarot. Instagram, supernova-tarot. Te mando un beso enorme, Géminis. Que tengas una linda quincena. Hasta luego.